los ministros estaban en una actitud distinta. Ellos habían planteado incluso hacer un recuento voto a voto en el curso de esta semana. Y de pronto se cambia la decisión y se trata de generar esta confrontación con estas convocatorias a los sectores sociales, que está claro ya por demás que muchas ciudades, en muchos departamentos ya no tienen ninguna representatividad. Así lo han demostrado estas elecciones que se han producido el día domingo y donde se ha determinado, vuelvo a decir, que tiene que haber una segunda vuelta. Alcalde, por favor, ¿qué es la evaluación que se hace? Alcalde, por favor. Absolutamente deficiente. Es un tribunal electoral que desde el primer momento ha mostrado no solamente incapacidad, sino también tendencias oscuras en su manejo y en su funcionalidad. Y que lamentablemente esa ineficiencia y esas tendencias se han mantenido hasta el último día de elección. Cuando correspondía dar los datos finales al 100%, han decidido parar la votación y por supuesto que eso ha alterado a toda la gente e incluso ha alertado a la comunidad internacional. Los propios veedores, invitados por el gobierno, por el Estado boliviano, han manifestado su preocupación de que en cuestión de horas las tendencias estadísticas empiecen a cambiar extrañamente, cuando eso justamente técnicamente no es posible que suceda.